Recuerdo que en el Instituto Carreño Miranda me subió prácticamente como al segundo piso y entramos en un cuarto, en una habitación grande, que había un piano como este que está aquí, pero lleno de polvo. Y el chico este se sentó y empezó a tocar el piano. Yo era la primera vez que yo veía a alguien tocar el piano. Y fijaros lo que te, fíjate lo que te digo, ¿eh? Fui corriendo desde el instituto a la casa y le dije a mi padre, papá, quiero que me compres un piano. Yo no podré olvidar nunca la respuesta de mi padre. Dice, necesitas más unas alpargatas que un piano. ¿Quién pudiera ser la brisa que en tu cabello se mece? ¿Quién pudiera ser el beso que ayer besaba tu frente? ¿Quién pudiera ser la risa que por tu boca se pierde? ¿Quién pudiera ser mirada y contemplarte sin verte? ¿Quién pudiera ser la sombra que con tu paso se mueve? ¿Quién pudiera ser el sueño que cada noche te duerme? ¿Quién pudiera ser pasado para tenerte y tenerte lo mismo que aquella tarde entre los trigales verdes? Hay amor que estás ausente, ignorando mi existencia, yo te sigo cada noche sin que nadie se dé cuenta. Y en la puerta de tu casa, con el frío que me hiela, me despierto cada día, siempre con la misma pena. Ay, amor, si tú quisieras olvidar por un momento todo el daño que te hice, todo el daño que me has hecho, puede ser que te he mentido y que nunca fui sincero, pero sé que tú me quieres y tú sabes que te quiero. Yo nací en Gijón, muy cerca del Molinón, muy cerca de la Plaza de Toros y muy cerca del Parque Isabel la Católica, en el centro del barrio de la Arena. Y mi madre, o mi padre, no lo sé, pues tomaron la determinación de bautizarme en Avilés y me bautizaron en la iglesia de la Magdalena y el cura que nos bautizó fue don Emilio. Y entonces, pues bueno, pues mi vida fue una vida muy feliz, sin ninguna duda. Los primeros años de mi vida los recuerdo con mi abuela, donde yo viví un tiempo en Avilés. Por eso yo siempre, cuando de niño veía el cariño que yo tenía a mi abuela y a mi madre, era al mismo nivel uno y otro. Yo nunca entendí por qué razón yo sentía ese amor tan grande hacia mi madre y hacia mi abuela. Y fíjate por donde yo descubrí, después de muchísimos años, que los primeros años de mi vida los pasé con mi abuela. Yo la adoraba a mi abuela, muchísimo. Entonces, a mi madre también. Entonces ya cuando tenía, yo recuerdo que cuando fui a la... mis primeras letras, cuando empecé a leer, fue en la escuela de Don Floro, en Avilés, lo que se llama en la calle Galiana, que precisamente estuve hace unos meses allí. Y me dijeron, Dani, aquí fue donde tú empezaste a leer por primera vez. Y digo yo, ah, sí, la escuela de Don Floro, pero digo, ¿sigue existiendo? No la escuela, obviamente, pero sí el edificio, ¿no? Recuerdo que fui allá
y me dijo alguien, Dani, tú pasaste por aquí muchas veces, pisaste esta losa que hay aquí. Entonces me agaché, recuerdo, y la toqué con la mano, ¿no? Esos son recuerdos muy profundos. Por eso mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú puedas hacer canciones? ¿Cómo es posible que tú puedas componer? No fuiste ni al conservatorio. Dejaste la escuela con 13 años. Pues yo hago esas cosas porque yo viví todo eso y entonces eso es la fuente de inspiración para mí. Y poco a poco, pues entonces me doy cuenta de que todo eso que yo escribo tiene relación con mi vida de cuando tenía 8, 10, 12 o 14 años. ¿Tú sabes cuándo nos conocimos? ¿A qué no lo recuerdas? No. ¿No? ¿Hace 30 años o qué? Te voy a dar una sorpresa. No me lo puedo creer. Tú mira, 4 del 10 no, no, del 59. ¿Eh? No me lo puedo creer. ¿Por qué tú tienes esto? Pues lo tengo porque yo viví también en la calzada en Gijón. Y ahí donde empezamos, cuando jugabas de delantero centro... ¿Ahí ya me cortas el pelo o no? Claro, ya empezamos, ahí ¿dónde fue. ¿Dónde tenías tu negocio? En Gijón, en la peluquería Jovellanos, en la plaza 6 de agosto. Y sí, ahí tendrás tus amigos, mira, Pando, de extremo derecha, Carlos... Y por eso habías dicho lo de interior, jugaba de delantero. Sí, porque jugabas de delantero, claro, pero ahí estabas colocado de interior izquierdo. Madre de mi vida... Eras un chuleta, vamos. Pero yo te decía, claro. Córtamelo así o corto, porque sí, yo que sí, eso sí. Siempre fue muy pico. No, ¿sabes? era tú ten en cuenta que ahora tu corte de cabello es único, es para ti. Gaspar Rossetti me hablaba mucho de ti. Fuiste a Oviedo y no fuiste a ver a Ramirín. Coño, vine a vete y entonces pues ya empezamos otra vez la cosa. Pero tú fíjate qué suerte tengo. Peluquero en Miami, que se llama Sammy, que es un crack. Peluquero en Madrid, Leandro. Peluquero en Gijón, Delfín Blanco. Y peluquero en la capital de Asturias, Oviedo, que es Ramirín, Ramiro. Dani era un chaval espigadito que jugaba muy bien, tenía mucha clase, jugaba muy bien al fútbol. De medio centro para adelante se le daba muy bien. Y tengo una cosa que decirle, porque supongo que de tantos años a lo mejor igual no se recuerda, pero aquí vino un entrenador al Sporting, Nelson Alas, que era brasileño, y le dio por coger y hacer un casting de futbolistas para mirar a ver a quién le gustaba. Entonces cogió a mucha gente de la región e hicieron un partidito para ver y tal, y el que mejor nota sacó fue Dani Daniel. Le gustó muchísimo. Y después las circunstancias, él me parece de aquella estaba jugando en el Pelayo. Después jugó en el Enciesa y bueno, tuvimos bastante trato, pero se lesionó muy joven, con 26 años, tuvo una lesión grave y entonces pues se le cayó el mundo encima. Cuando tuvo esa lesión grave, pues la verdad que el hombre pasó unos meses muy fastidiado, hasta que él pues se dio cuenta que la vida no terminaba en el Dani futbolista que quisiera haber sido, pero que tenía también otros argumentos en la música, que aprovechó. Yo creo que lo mejor que hizo pues fue marcharse a Mallorca, porque yo creo que a partir de ir a Mallorca, pues no sé, sus contactos, su gente, él empezó a cantar por allí, con la gente que venía de fuera,
en sitios públicos, fue muy duro para él, pero le echó muchas agallas, como el paisano, como es un paisano asturiano auténtico, y la verdad que salió adelante y ahora tenemos que estar todos muy orgullosos de él, de ser un compositor y un cantante extraordinario. La selección juvenil asturiana se iba a jugar contra la Vizcaína en San Mamés, en Bilbao, y nos ganaron 5-0. Yo recuerdo perfectamente el primer autógrafo que yo firmé en mi vida fue saliendo de San Mamés. Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí los miles de autógrafos que iba a firmar después, ¿no? Y al día siguiente cojo la prensa y dice el mejor jugador de los asturianos, Daniel. Bueno, a Daniel, exactamente no sé cuándo le conocí. Sé la época porque yo estaba entonces en Radio Centro haciendo un programa musical que se llamaba Disco Parada, que era un programa, una locura, al que iban a presentar sus discos todos los que tenían un disco nuevo. Y allí apareció un día el mastodonte Dani Daniel. Me cayó muy bien porque a mí la gente echada para adelante, la gente que va con la verdad, la gente que no miente, la gente que te dice todo de carrerilla y no tiene que pensarlo, me cae bien. Por eso me cayó muy bien Dani Daniel. Ya cuando la desgracia del fútbol me apartó del fútbol y me sacó de Asturias, porque digo, ¿y qué pinto yo en Asturias? Yo creo que tengo que marchar. Yo tenía como punto de... En la mente tenía una fijación y era Londres. Yo quería ir a Londres porque el inglés me encantaba, pero me encantaba el inglés por la música. Pero mira por dónde, sentado en la Gran Vía, tomándome no sé qué, veo tres chicas guapas. Me levanté por inercia, no sé por qué, y las fui siguiendo, y de pronto entraron en una agencia, era en la Gran Vía. Y entonces entro yo también a la agencia y empiezo a ver pósters que decía Palma de Mallorca y veía palmeras. Y digo, me cago en la leche, yo voy a cambiar el destino. Y en vez de ir a Londres, decidí en un segundo cambiar de destino. Dice, mañana me voy a Mallorca. Para mí Mallorca, pues es, dijéramos, mi segunda patria. Asturias y Mallorca. Yo nací aquí, físicamente, pero musicalmente nací en Mallorca. Cuando bajé, había mucha gente allí, pues, ofreciendo hoteles, ofreciendo pensiones, ofreciendo, ¿entiendes?, hospedaje, ¿no? Y un tipo pequeñito, que eso también lo tengo todo grabado aquí, un tipo pequeñito, muy pequeñito, gordito, me dice, tengo una pensión para ti, maravillosa, muy barata, un hotel aquí en Campastilla, el Hotel San Jordi, que es una maravilla, en Campastilla. Y dije, no te preocupes de nada, sígueme. Y me monté en un taxi y él iba con una moto, que era esa moto pequeñuca, ¿no? Una cosita así. Y fui con él hasta el Hotel San Jordi de Campastilla. Bueno, yo era muy pequeño la primera vez que vino Dani aquí. Yo estuve trabajando en el hotel, pero lo recuerdo como si lo hubiese visto trabajando aquí todos los días, porque mi padre y mi madre me contaron muchísimas anécdotas de Dani. Desde el principio, en cuanto mi madre veía oía una canción de Dani, me decía, ¿te acuerdas? Mira que Dani te tuvo en brazos cuando tú eras pequeño. Tengo muchos recuerdos de él y hoy he estado muy contento de conocerlo personalmente porque no lo había vuelto a ver desde que yo era un bebé.
Parece mentira, pero hace muchísimos años mi carrera musical empezó aquí, en este lugar, en el hostal, hotel, en aquel momento, San Jordi, de Can Pastilla, Palma de Mallorca. Cuando yo llegué aquí de Asturias, con 26 años. Para mí es muy difícil plantearme que estoy aquí, en este lugar, otra vez, por segunda vez, porque yo nunca más volví. Entonces, es muy emocionante pensar las cosas que yo he hecho musicalmente hablando, que empezaron aquí, en este lugar. Y entonces, una noche, después de la cena, después de cenar, pues voy al bar, y había allí, pues no sé, 20 o 30 personas, y empiezo a cantar, pues, canciones. Por ejemplo, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Claro, eso lo conocían ellos. Y aquello se animó de una manera, chico. Se animó de una manera que empezó el de la caja, venga, pum, pum, y venga alcohol, y venga, va, va, va. Hasta las tantas de la mañana, me voy a dormir, y al día siguiente, bueno, pues voy a cenar, como todos y tal. Y después de cenar, voy al bar, otra vez. Y me dice, se acerca el dueño a mí y me dice, ¿y la guitarra? No te preocupes de eso, no vas a pagar nada, aquí todo lo que tú quieras y tal, el hotel es tuyo. El hotel es tuyo y tal, no sé qué. Bueno, y entonces fui a por la guitarra, toqué y me quedé en el hotel dos veces. Fui a Palma, a la capital, porque eso, Can Pastilla, quedaba como a 7 kilómetros, 6 kilómetros de Palma, y entonces empiezo a ver cantidad de bares que decía, se necesita guitarrista cantante, se necesita guitarrista cantante, se necesita guitarrista, se necesita cantante, se necesita cantante de flamenco, no sé qué. Uy, y entonces yo fui a un lugar, Jartans Club, donde ya era otro nivel, pero un nivel de que la gente iba, llegaban en autobuses, los turistas, pero con smoking, cuidado. Yo estaba sentado en una de las sillas de la sala, del nightclub, y de pronto me dicen, Dani, ¿por qué no subes y cantas Delilah? Y subí y canté Delilah con ellos, que ya yo Delilah ya la cantaba en algunas salas de amigos míos que tenían orquestas, y cantaba Delilah. Y de pronto, un señor que estaba sentado ahí en una mesa, se levanta y dice, ¿tú quieres cantar aquí? ¿Cómo? ¿Que si quieres cantar aquí? ¿En el Jartans? Naturalmente que quiero cantar. Bueno, pues entonces, esta tarde, ¿tú tienes smoking? No, para nada. Dice, bueno, pues esta tarde vienes porque vamos a ir al sastre para que te haga un smoking. Estaba cambiando mi vida, ¿no? Mi vida estaba cambiando, pero rotundamente, ¿no? Yo definiría a Dani Daniel como un crooner, como dicen en América, clásico. En la primera etapa de él era un poquito menos clásico, pero ya en la última etapa yo veo a Dani como un gran crooner inmortal, un tipo de Tony Bennett, un tipo de Frank Sinatra, un tipo que tiene una voz prodigiosa, tiene un sitio muy importante en la música española. Pues entonces resulta que debuto en el Jartans y yo me sentía como si fuera Tom Jones y en el Hampden, y yo ya tenía mis fans. Y yo vestido con un smoking allí, eso era una cosa impresionante. Qué categoría tenía yo en ese momento. Y después de un tiempo, en esa sala, pues resulta que Bonet de San Pedro insistía tanto que yo me fui a Madrid. Hice las maletas, después de 3 años, y le dije goodbye a Mallorca. Yo llego a Madrid y un día me invitaron a una sala que se llamaba Bourbon Street, que era donde cantaba Donna Hightower. Y yo conocí a Donna Hightower en el Bourbon Street. Entonces yo conocí a Donna. Yo, aunque no era un gran fan del jazz,
sí iba mucho ahí, estaba Pedro Iturralde, Juan Carlos Calderón, Rafael Ferro, Pepe Sánchez, toda esa gente del jazz en Madrid. Y un día conocí a Alfonso Sainz de Los Pequeñiques. Y yo fui al estudio, no sé cómo fui al estudio, pero fui al estudio. No sé quién me invitó, no sé si fue Paul Murphy o el mismo Alfonso Sainz. Bueno, entonces estaba Donna cantando. Yo me senté en el estudio y Donna estaba cantando, ¿eh? En la pecera, yo estaba en la pecera metido y Donna estaba allí en el estudio con el micrófono cantando. Y entonces ahí empezó la amistad con Donna. Entonces yo iba a ver a Donna todos los días y llegó un momento en que, bueno, pues lo inevitable, ¿no? Aunque Donna es muchísimo mayor que yo, pues el rollo y el lío, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó la amistad, ahí empecé a hacer canciones, melodías, que era porrillo porque era todos los días hacer melodías, el magnetofón me hinchaba a hacer melodías, cantando en inglés, ¿entiendes? Ese inglés, dijéramos, macarronero, ¿entiendes? Y luego le ponía la letra en español, y de ahí, bueno, pues nació Dreams Like Mine, que es la canción que da la vuelta al verdadero Mariposas, que la cantábamos a dúo y la habíamos compuesto, yo la música y Donna la letra, ¿no? Dreams like mine, ¿no? Sueños como los míos. Y la cara A era el vals de la mariposa. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La 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 la. No sé, creo que fue por 1974 cuando escuché cantar por primera vez a Dani Daniel. Mi querida madre tenía uno de sus discos que lo desgastó y su canción preferida era el vals de las mariposas. Esa canción sonaba todo el día en la radio permanentemente. Era un número uno. Mi madre admiraba profundamente a los grandes cantantes españoles, a esas voces como Nino Bravo, Pablo Abraira, Dani Daniel. Y recuerdo que me decía, si quieres ser un gran cantante, Rudito, escucha a los mejores. Y sin duda alguna, Dani era y es uno de los grandes cantantes de todos los tiempos. No solo como cantante, cuidado. Cuando descubrí que esas canciones que él cantaba, que interpretaba, eran de su autoría, quedé impactado. No podía creer que tanto talento se encontraba atrapado en una misma persona. No sé qué más puedo decir de mi gran amigo, mi querido Dani Daniel. Es un cantautor con mayúsculas. Y con lo que a él le sobre de voz, otros cantantes pueden dar un concierto. Y entonces en la CBS me encuentro con el director artístico, que yo ya conocía de nombre y tal, pero que era que componía, que le gustaba componer, porque era muy amigo de Alfonso Sainz. Cuando yo le puse El brazo de las mariposas, me dijo que era una horterada, que esa canción era una horterada. Escuchó también Por el amor de una mujer, que dijo que era un bolero ramplón. ¿Sabes? Porque tú fíjate, si yo hubiera hecho caso de esa gente que me decía no, concretamente al vals de las mariposas, fue lo que fue un éxito. Y de ahí vinieron otras, porque vino 16 años, que hace 16 años yo se la ofrecí a un cantante, que no te voy a decir el nombre, y dijo que no le gustaba. 16 años te estoy hablando. Bueno, si no te gusta, yo ya había hecho la pista y todo. Había hecho el playback. Pues entonces esa canción... Me puse en el estudio y le puse yo la voz. Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. Yo esperaba en un portal, comenzaba
a llover. Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír, caminando sin saber. Nunca mi amor olvidaré, cuando por primera vez yo te besé. Nunca mi amor olvidaré, todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido los 16. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Y yo le dije a Enrique Martín Garea: Enrique, mira la canción que voy a sacar, la próxima canción que voy a sacar. Porque yo ya había sacado el vals ya había sido un éxito, y le estaba enseñando 16 años. ¿Sabes quién estaba en el estudio en ese momento? Julio Iglesias. Y Julio le dice a Enrique Martín Garea: esta canción la quiero para mí. Esta canción para mí. Dice Enrique: ¿pero cómo es que para ti? Si es de Dani Daniel. Dice: bueno, pues a ver qué podemos hacer. Esta canción, yo puedo ser un éxito en México con ella y tal. Entonces yo pensando, maquinando un poco, digo: bueno, pues me interesa porque él en México es éxito. Entonces vamos a ver una cosa. Voy a hacer una cosa. Yo te doy la canción con la condición de que yo lo produzca. Después de haberla sacado yo en México, que ya se convirtió en un número uno inmediatamente, pues yo la saco en España. A mí, que me gusta componer y compongo y tengo canciones y gente muy conocida ha cantado mis canciones y yo las cantaré también, me permite esto poder decir desde mi faceta de creador de música que veo en Dani una persona brillante e ingenua al tiempo. Lo cual para mí es una cualidad, porque la ingenuidad tiene que ver mucho con la sencillez, y la sencillez conduce a la comunicación. Y entonces, en esa brillantez de las melodías que desde la sencillez consigue, hay un factor de comunicación con la gente muy importante. Primero tiene entusiasmo, después tiene limpieza en lo que dice. A continuación tiene gusto cuando lo canta, él u otros intérpretes. Y creo que estos tres factores hacen que sus composiciones de cualquier tipo, mayormente románticas y de amor, le den a las canciones suyas como una especie de imagen de agua clara, como un chorro de agua limpia que cae desde el dolor, desde el desamor, desde la ilusión o desde el paso del tiempo. Pero me parece que Dani es un tipo cristalino. Me voy a Madrid, pasa el tiempo, un mes, dos meses, y luego me encuentro con un tío en una sala, en una discoteca de Madrid, que se llamaba Long Play, que era donde daban el Long Play d'Oro. ¿Te acuerdas del Long Play d'Oro? Bueno. Y entonces me dice que hay una compañía que tiene interés en mí. Y digo: ¿qué compañía es esa? Polydor. Y entonces firmo por Polydor. Y recuerdo que en el contrato decía: si se venden más de 500.000 discos, automáticamente, en vez de tres álbumes, tres años, un álbum más. Y yo le digo al director: ¿pero por qué pones ahí medio millón de discos? ¿Pero tú te crees que yo voy a vender medio millón de discos? Pero da la casualidad, querido amigo, que me meto en un estudio, grabo dos canciones y le llevo a Polydor el primer single de esa compañía con Dani Daniel. ¿Sabes qué canción era esa? Por el amor de una mujer. Entonces, a partir de ahí, ya vino todo. ¿Qué más puedo contar? No sé por dónde empezar tampoco. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer
hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podría olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Pues yo tenía un 127 en blanco y al dar una curva pues se me marchó el coche y tuve un accidente y volqué y quedé con las ruedas para arriba y yo llevaba puesta la cinta de Dani y estaba cantando Por el amor de una mujer y yo cerrado en el coche con las ruedas para arriba que no quería salir y no encontraba la puerta, no sabía en otro mundo, pero él no paró de cantar el tío. Venga, y yo, con lo jodido que yo estaba dentro del coche y el tío no me paraba de cantar. Hasta que acabó la cinta y estuve cerrado porque no eran capaces de sacarme. Pues abolló el coche, las puertas y bueno, no me pasó nada. La verdad que fue un accidente light, no me pasó nada. Pero la verdad que tengo esa anécdota de Dani, que lo llevaba conmigo puesto en el casé y en esa canción fue cuando tuve yo el accidente. Por eso, ¿cómo no lo voy a recordar? ¿Y cómo no lo voy a querer tanto como lo quiero? Somos como hermanos. Un fuerte abrazo, Dani. Me parece que Dani es y ha sido uno de los cantautores más completos que ha dado España. Él tiene, sin haber recibido una formación académica de lo que es la música lírica, sin embargo, él tiene una serie de registros que son personalísimos, alcanza una tesitura extraordinaria y luego el color de la voz, la belleza que tiene en el color de la voz. Para mí es muy difícil separar el Dani Daniel compositor del Dani Daniel cantante, porque van juntos. Dani compone para él, pero sus canciones son universales, las han cantado muchísimos artistas. Yo tuve la suerte de grabar con Julio Iglesias su canción Por el amor de una mujer, que es magnífica, es un estándar. Es la canción que nos hubiera gustado componer a todos. A Dani lo conocí realmente cuando empezó a cantar, cuando llegó a Madrid y ya dispuesto a cantar, y sobre todo empecé a tratarlo mucho cuando consiguió el éxito de El Vals de las Mariposas, que ya aquello lo lanzó a la fama y realmente pasó a ser un personaje de interés periodístico para todos los periodistas españoles y concretamente para mí, que en aquel momento estaba ya primero en la agencia EFE y luego enseguida pasé a la revista Lecturas, ¿no? Cuando lo escuché 4 o 5 veces, no porque lo pusiera yo en el tocadiscos, ¿no?, sino que en la radio lo escuchaba tal, entonces me empezó a gustar más y vi que ahí había, pues, hombre, que había ahí materia. Y efectivamente, pero con la aparición del primer disco y luego ya pues hemos tenido relación hasta ahora mismo. Él es un profesional de la voz. Es una persona que sabe que tiene un instrumento privilegiado, tiene ya una edad a la cual casi todos hubieran perdido tanto el interés como la voz, y él no solamente tiene intacto el interés, sino que tiene intacta la voz, o mejor. Y para mí, bueno, pues es un referente a seguir, porque los que empezamos mucho después de él y empezamos como todo en el mundo de la música, pues hemos visto lo difícil que es mantener la inocencia, mantener una serie de características que como ser humano te hacen estar más cerca o más lejos de la música, ¿no?
Esto era verano, creo que era agosto. Entonces me invitan, Televisión Española, me invita a hacer un show en Las Vegas que se iba a llamar Las Vegas, Las Vegas. Yo no sabía lo que era, como una producción de mucho costo, un costo enorme. Entonces, cuando yo empecé los ensayos con Dionne Warwick, con los Platters, yo recuerdo perfectamente cuando me vi con los Platters, yo era un fan de los Platters, pero no solamente de los Platters, había un artista allí que se llamaba Al Stewart, que cantaba The Year of the Cat. Precisamente, yo era un fan empedernido de Dionne Warwick. Dionne Warwick, que cantaba canciones de Bette Baccarat, era para mí la artista más importante, la cantante más importante americana. Pero Dionne Warwick a mí me llevaba. Yo estaba enamorado de Dionne Warwick. Pero lo que más me impresionó fue cuando yo estoy bajando unas escaleras enormes, y a cada lado había como, no sé si 8 o 10 mujeres espectaculares, a la derecha y a la izquierda, y yo bajando esa canción, cantando por el amor de una mujer. Agustín Trialassos, el gran periodista Agustín Trialassos, me dijo: Dani, cuando yo te he visto bajar por esas escaleras, esa pasarela hacia abajo, como una escalera, yo me quedé alucinado, impresionante. En el escenario era artista, tenía una voz muy bonita, peculiar, especial, y luego como compositor tenía muchísima sensibilidad. Y te digo, y esa alegría que tenía de vivir, esa sonrisa que tenía perenne, en el escenario le funcionaba. Y realmente las fans se volvían locas cuando él subía a un escenario. Lo primero que me impresionó de Dani fue su gran voz, su timbre único y también su estilo. Yo me fijo mucho en esos dejes que él hace al final de cada frase y que son únicos y que han sido muy imitados, por ejemplo, por Luis Miguel. Sin duda, yo creo que a nivel mundial el mejor embajador que pudo tener, o uno de los mejores, fue precisamente Dani Daniel. Llevó a Asturias muy, muy lejos, a todos sitios. Fue un gran referente. Yo recuerdo que en un verano yo tenía una novia que tenía 18 años, yo tendría 20, todavía no había ido a la mili, que era tan bella, era tan guapa, todavía la veo. Y yo quiero en realidad llevar esa misma imagen que yo tenía de ella cuando yo tenía 20 años a los que me están viendo ahora en una pantalla. Quiero que vean lo mismo que yo siento ahora y que yo viví cuando compuse esa canción. Vamos, pequeña. Pequeña, tú no sabes que todos te miramos al pasar, y así sin darte cuenta caminas por la calle sin pensar. Que todos nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar, y al ver nuestras miradas sonríes sin saber por qué será. Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar. No sabes de amor, si no supieras dejarías de jugar. Esa eres tú, un cabello rubio y unas trenzas de metal. Esa eres tú, 14 años que ya nunca volverán. Vamos, pequeña. Pequeña, tú no sabes lo que la vida guarda para ti.
empiezas con un beso y luego ya no piensas en el fin. Pequeña, tú no sabes que todos te miramos al pasar. Sonríes sin pararte y sigues sin saber por qué será. Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar. No sabes de amor, si no supieras dejarías de jugar. Esa eres tú, un cabello rubio y unas trenzas de metal. Esa eres tú, 14 años que ya nunca volverán. No, no volverán, no volverán. Y bueno, como yo siempre lo he pasado tan mal y me he enamorado tantas veces y desenamorado también, pues en realidad escribir una canción de las historias que he vivido, pues no es fácil. Pero en ese caso, Viento del Otoño, fue una canción en la cual yo me sentí sumamente inspirado, ¿no?, en esa canción. Y curiosamente, una de las canciones que más se me solicita en las redes sociales es precisamente ese tema, ¿no?, lo que dice la gente, ¿no?, porque mucha gente ha vivido esa misma historia. Entonces es como que se agarran a esa tabla, que es Daniel, con ese tema, para expresar sus sentimientos, ¿no? Quedarme solo, siento frío en mi piel y un extraño miedo se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer. Despertar mil veces antes del amanecer, y es por culpa de saber que estás con él que he perdido en mis sueños tu niñez. Y aunque sufra amargamente, yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor. Esta es mi historia, sin capítulo final. Vieja como el tiempo, triste como su verdad. Falta de esperanza, llena de sinceridad, de increíbles horas, de infinita soledad. He querido olvidarte de una vez y borrar tu fría imagen de mi ayer, pero sigo tercamente intentando hacerte ver que tú eres solo un juego
para él. ¿Cuántas veces me he parado en tu portal? He mordido golpe a golpe mi dolor y llorando como niño, escondido en un rincón, cegado por los celos de mi amor, de nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. De nuestro amor. Creo sinceramente que como amigo y como gijonés, para mí es un verdadero orgullo hablar de él. Luego era un hombre muy atractivo, lo sigue siendo, por supuesto. No tanto como yo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y el caso es que era un chico que tenía muchísima aceptación entre las mujeres. Era un gimnasta fantástico, era un hombre que siempre estaba en forma. Es una de las magníficas personas que yo he conocido y repito, para mí es un verdadero placer haber podido hablar un poco de este maravilloso cantante que es Dani Daniel y sobre todo de este gran amigo y de este gran asturiano. Bueno, como cantante y como compositor, la aportación que Dani ha hecho a la música es enorme. Su voz es única, es una voz privilegiada, incluso hoy día la sigue teniendo igual. Es una voz que yo creo que es incomparable. No recuerdo ningún cantante ligero que tenga la voz que tiene Dani. Y luego su capacidad como compositor pues es enorme. Además, enorme, porque él ha escrito grandes estándares internacionales, mundiales. Como supongo que Dani lo escuchará, le quiero felicitar por el tesón y por el coraje, porque mi amigo Camilo José Cela hacía unas entrevistas en Interview donde preguntaba siempre de las tres potencias del alma, inteligencia, memoria o voluntad, ¿cuál le parece a usted la más importante? Y yo siempre hubiera contestado la voluntad. Y creo que Dani Daniel es la voluntad. Es un hombre que no se rinde. Y un hombre que no se rinde es un hombre que cree en él, sin excesos, pero sin desánimo. Y motivos habrá tenido, suficientes, pero ahí está, ahí le tenemos, ahí te tenemos y te queremos seguir escuchando. Recuerdo además un momento muy especial vivido hace poco tiempo en el funeral de un amigo común, José Luis Ruiz Solaguren, el gran José Luis de los restaurantes de Madrid, en que tuvo el valor de cantar una pieza lírica a capela desde una parte alta del templo, lo cual demuestra que aparte es un gran amigo de sus amigos. Te mando un abrazo, Dani. Odore ci baci io la guide carenze mentre io fremente le belle forme di sciocia dai peli svanì per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato, e non ho amato. La vita tanto, la vita. Una faceta quizá más desconocida de Dani es la canción lírica. En primer lugar, pues claro, tiene un timbre que es una pasada, ¿no? Eso es un don que te da Dios, como antes dije, ¿no? Como dicen los ingleses, a gift, ¿eh? Es un don. Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Nesundorma. Cuando a la gente le cantas en un teatro Nesundorma y me miren así y se preguntan y luego cuando termina me lo dicen, lo que yo no podía imaginar
es que tú, con los años que tienes, tú puedas cantar eso. Mal mio mistero, e chi sin me. Il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà ed il mio bacio si oyerò il silenzio che ti fa mia. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Por otra parte, hay una cosa también muy difícil que o se tiene o no se tiene, ¿no? Que es esa capacidad de comunicar, eso, traspasar la humanidad, el ser, lo que dice la gente. Es que yo lo conocí y es pues, un tío normal, de trato muy cercano, y desde el escenario, incluso en los discos y con las televisiones, eso lo transmite. Me dices que él vendió 7 millones de copias, pero cuando hablabas de millones de discos, es una barbaridad. Eso es colocarnos al nivel de artistas de Estados Unidos o de Inglaterra, o de 4, 5 o 6, no muchos más que desde España vendieron. Evidentemente tiene que venderlos en España y fuera de España, ¿no? Fue de los grandes que también tuvo su carrera en Latinoamérica. Dani es un grande de la música española, indiscutiblemente. Dani... yo creo que está entre los grandes, grandes, ¿eh? Y como compositor, uno de los grandes compositores, indiscutiblemente. Tiene canciones que son famosas mundialmente y que de las que han hecho versiones pues desde Julio Iglesias a grandes figuras de la música. En el momento que compuse esa canción, que no recuerdo exactamente qué año fue, yo estaba viviendo con una chica muy bonita, una muchacha preciosa. Y bueno, estábamos en un momento bastante complicado. Y como yo siempre fui muy apasionado, pues entonces una noche no quiso hacer el amor conmigo, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues el día siguiente, pues trabajando una canción, pues empezó con esa estructura lírica de... A medianoche quiero ver si tú me quieres, cuando a tu puerta yo mendigue tus placeres. Y a partir de ahí, la canción es la que está. A medianoche quiero ver si tú me quieres, cuando a tu puerta yo mendigue tus placeres. A medianoche te despierto para hablarte, aunque tú sabes que tan solo quiero amarte. A medianoche yo te pido un solo beso, un solo beso. Solamente un solo verso. A medianoche cabalgamos en un cielo, en un caballo hecho de amor, hecho de fuego. Así, tú y yo, cada noche, tú y yo, así. Yo
noche, tú y yo, así, tú y yo, entendemos el amor. Medianoche, yo te pido un solo beso, solamente un solo beso. A medianoche, cabalgamos en un cielo, en un caballo hecho de amor, hecho de fuego. Así, tú y yo, cada noche. Tú y yo, así, tú y yo, entendemos el amor. Gabriel Llores Turró es para mí alguien que yo tengo en el corazón, en el alma. En el Club Portichol, en el Molinar, él tenía una barca. Entonces, con esa barca, él y yo salíamos todos los días a pescar. Él se ponía, se enfundaba en su traje de buzo, se metía de submarinista, se metía con su rifle y pescaba y cazaba y pum, y todos los días hacíamos unas paellas impresionantes. Desafortunadamente él no está, pero sí están sus hijos y sus sobrinos, a los cuales yo amo, y para ellos yo soy el tío Dani. Y posteriormente es cuando firma por Polydor y empieza a lanzar sus propias canciones, y aquel Por el amor de una mujer, Niña no te pintes tanto, Sé que me engañaste un día, un disco fortísimo, maravilloso, donde además triunfaba como cantante y a la vez como compositor, lo que demuestra la cantidad de versiones que se hicieron de sus canciones. La primera vez que yo me enamoré fuerte, fuerte en mi vida y sentí ese dolor aquí y toda esta cosa, fue en Mallorca, con esta mujer que no era de muy buena vida. Yo tenía un gran amigo en Mallorca que era peruano. Se llamaba Enrique. Él era mi mejor amigo y él se acostó con mi novia. Y en realidad, mis canciones, prácticamente el 70% o 60% tienen algo que ver con eso. Sé que me engañaste un día. Piensas que será muy fácil si te vas llorando. Tú que me conoces crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando es algo que nunca más conseguirás de mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo. Sé por los demás que andaba siempre por ahí. Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste. ¿Quieres que te diga vuelve solo porque sí? Me marcho lejos, la distancia es mi destino. Y solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en el camino otras manos, otro amor podré encontrar. Me marcho lejos porque sé que soy cobarde. Te tengo miedo y es la única razón. De perderte no me importa y tú lo sabes. Dejo todo, vete sola con tu amor. Este verano pasado yo estuve en Mallorca y sin duda ha sido una reconquista, porque yo he hecho en 15 días 7 conciertos en Mallorca.
conciertos que yo no puedo olvidar nunca. No solamente por la gente que me ha ayudado en Mallorca, la gente que ha creído en mí, sino en lugares fantásticos, increíbles, como Binsalem, Inca, el claustro de Pollensa, el claustro de Muro, el restaurante donde la gente piensa que por ir a un restaurante tú ya no tienes la misma categoría. Están equivocados, porque el restaurante Los Patos de Alcudia es como si fuera el ¿cómo te diría yo? El MGM de Las Vegas, para mí, con un piano de cola y con Isaac Turienzo tocando el piano, que no hay nadie que toque el piano como Isaac Turienzo. Entonces, eso es inolvidable. Lo de Mallorca es inolvidable. Y tú sabes que te quiero. Volvéis a deciros que conocí a Dani el año 2005. Me lo presentaron unos amigos en común de Palma. Estuvo unos días en Palma, pasando unos días en casa de una gente en Palma. Vino al restaurante, me llevé una alegría enorme. Me habían avisado un día antes que venía. Yo soy fan de pequeñín, de Dani. Y nada, cuando llegó, además, me presenté en la mesa cantando Niña, no te pintes tanto. Y nada, decir que es buena gente, puro sentimiento como escribe, puro sentimiento como canta, que lo aprecio un montón, que lo quiero, que es un hermano. Y nada, deciros que soy feliz, es el the dream come true, diría un americano, es el sueño hecho realidad. Este claustro de Pollensa han pasado grandes estrellas de la música, del canto, de la lírica, de la música flamenca, de todo. Y yo voy a tener esa suerte, porque en definitiva yo he actuado en muchísimos sitios, muchísimos, pero nunca tuve esa ilusión de estar en un lugar tan grande como la que tengo ahora en estos momentos. Espero, estoy convencido de que esta vuelta a España, y precisamente comenzando en el lugar donde yo artísticamente empecé, nací, aunque yo soy asturiano, musicalmente hablando soy mallorquín. Así que para mí es un honor muy grande poder estar en este claustro de Pollensa, aquí en Mallorca. Bueno, pues para mí la palabra amor se relaciona con mi abuela, como decimos en Asturias, mi abuela y mi madre. Ese es el amor de mi vida. Cuando el sol se oculta cada tarde en mi recuerdo, tu presencia me parece realidad. Es un espejismo el creerte todavía en mi infancia, devolviéndome la paz. Hace tanto tiempo que te fuiste de esta vida, que parece que enloquezco si no estás. Veo tu figura que me mira de repente. Es mentira, ya no existes, no es verdad. Lamento que ahora escuchas desde el cielo. Dime, madre, cuando quieras, voy a verte. Lamento que me sale de la pena de sentirte cerca y lejos sin tenerte. Lamento que ahora escuchas desde el cielo. Dime, madre, ¿cuándo?
cuando quieras, voy a verte. Lamento que me sale de la pena de sentirte cerca y lejos sin tenerte. Sin tenerte. Sin tenerte. A Dani, que seguramente me estará escuchando, le diría que no pare, que siga adelante, que siga cantando y que siga componiendo. Además, seguro que lo hace, porque no hay día que no me venga con una canción nueva o con un arreglo que está pensando nuevo para su nuevo show. Y además, sé que sigue cumpliendo sus contratos, sus compromisos con conciertos en España y en Sudamérica. Dicen que la distancia se en olvido, dice un bolero por ahí, pero yo no creo que sea así, ¿no? Ahora ya nos hemos visto recientemente, pero la última vez hacía que no nos veíamos eso, unos 15 o 20 años, y era como si hubiera sido ayer. Dani es hablar de Gijón es hablar de Dani Daniel, es un hombre que ama por encima de todas las cosas a su Gijón del alma. Y el amor es, por ejemplo, cuando camino por la playa de San Lorenzo, descalzo por la playa, hoy, desde el Parque del Piles hasta la iglesia de San Pedro, caminando por el agua, solo, y tocando ese agua y recordando tantos recuerdos, tantas cosas. En Gijón, sentado frente al mar azul, puedo contemplar el sol, un cielo lleno de color, y todo, todo lo creaste tú. Qué ilusión volver a donde yo nací, pasar por donde yo jugué, lloraré por algo que perdí, mas siento que no estás aquí. Por eso, mi Señor, suplico a ti que vuelvas conmigo y llévame otra vez a caminar contigo. Por eso, mi Señor, perdóname si ahora te digo que no hay un corazón que te ame más, que te ame más que el mío. Hace unos 33 años, los dos coincidimos en Miami, creo que fue a principios de los 80, y ahí nuestra amistad se estrechó enormemente. Y hacíamos ritos importantes, como por ejemplo todos los miércoles religiosamente nos reuníamos a comer fabada en un restaurante asturiano de Miami. Mi amistad con Dani es impresionante, es una amistad muy bella y yo tengo el privilegio de contar con su enorme fidelidad. Yo le llamo a Dani y él me llama a mí Gallo. Gallo, que es muy asturiano, y yo recuerdo de él cosas curiosísimas cuando tomábamos en una tasca que hay que se llamaba el Garabatu, que estaba en la calle Echegaray, que tomábamos fabada, y siempre me decía Dani: en el Garabatu, Pepín, hay unas faves como almohades. Y yo me acuerdo siempre, cuando pido una fabada, me acuerdo de Dani. Y le deseo, en esta resurrección brutal que está teniendo, toda la suerte del mundo, porque la buena gente se la merece. Yo, el amor más grande de mi vida ha sido y sigue siendo Asturias. Y lo acabo de reflejar en una canción que se llama Asturias, pienso en ti. El que quiera saber en realidad lo que yo siento por Asturias,
que escuche Asturias Pienso en Ti. Esta noche hay luna llena, siento miedo y siento pena, y tú no estás sentada frente a mí. ¿Cómo puedo amarte así? ¿Cómo podré vivir sin ti? No sé si te perdí, mas nunca morirá mi amor por ti. Te recuerdo, Asturias querida, y te llevo tan dentro del alma, que aunque pasen mil años y un día, yo jamás te olvidaré. Te recuerdo, Asturias querida, y me lleno de ti cada día, escuchando en el viento la gaita del gaitero del Ibarretón. Asturias, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, amor. Asturias, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, amor. Asturias, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, amor. Asturias, pienso en ti. Y yo te puedo jurar que yo pienso en Asturias todos los días. Yo estuve en un momento, tardé 15 años en venir a Asturias y vine directamente desde Madrid hasta Gijón en coche y fui directamente a la playa San Lorenzo y me quedé mirando a la playa, me acerqué a la barandilla y lloré bastante, lloré bastante. ¿Qué más te puedo decir de mi tierra? Lo que sí quiero es que cuando me muera me traigan aquí. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí
ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer.